Boa tarde a todas, a todos, a todos que nos acompanham nesse dia, nesse evento do ciclo de conferências Direitos Humanos, Desenvolvimento Sustentável e Combate às Desigualdades. Este encontro, esse ciclo de conferência, tem acontecido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ e também com a Faculdade de Direito da Universidade de Valência. Então, essa tarde temos o gosto de receber o professor Javier de Lucas, estamos também com o Roberto aqui e a Vanessa, os três organizadores científicos dessas conferências, né? E é um prazer poder contar com a presença de todos vocês nesse nosso terceiro módulo, né? Que trata sobre combate às desigualdades. Neste módulo, nos propomos a falar sobre a desigualdade como um problema histórico e estrutural da América Latina, e combater este mal é um dos desafios do nosso continente. Vamos abordar as estratégias, os caminhos possíveis para buscar uma economia solidária, enfrentar os problemas provocados pelas desigualdades, especialmente em relação às migrações, pobreza, relações de trabalho, dentre outros debates. Estamos quase encerrando o nosso ciclo, teremos só mais duas conferências nas próximas semanas. Então, agradecemos muito a presença de todos e eu passo a palavra para o professor Roberto Veciano Pastor, catedrático de Direito Constitucional da Universidade de Valência, que fará a apresentação do professor Javier de Luca. Bueno, pues muy buenos días por acá, buenas tardes por allá, más hacia en España. Bueno, pues para mí es una satisfacción poder estar aquí con ustedes, aunque sea un breve momento, porque estoy inmerso en otra actividad académica, pero no quería perderme en la posibilidad de presentar en este ciclo de conferencias que hemos organizado conjuntamente la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Universidad de Valencia, poder presentar al profesor Javier de Lucas. El profesor Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Valencia. Es colega, por tanto, de la facultad y, sin embargo, amigo, cosa que también es importante resaltar, porque no siempre van unidas las dos cosas. Y bueno, pues como en verdad, realmente al profesor Javier de Lucas, a las personas que ya estamos introducidos en este tipo de temas, como toda la audiencia que participa en este programa, pues prácticamente es ocioso presentarlo porque es sobradamente conocido. Pero por cumplir con este trámite, sin duda difícil, porque entre los múltiples méritos que tiene el profesor Javier de Lucas, es complicado extraer ahí algunos para poder hacer una breve presentación, pues simplemente recordaría el que evidentemente es uno de los mayores expertos en España y la Unión Europea en el tema de migraciones. Tema sobre el que hoy precisamente va a hablar, es autor de una abundante bibliografía sobre temas pues, relacionados con el tema migratorio, con los temas relacionados con diferentes asuntos dentro de su área de especialidad, la filosofía del derecho, la teoría del derecho. Bueno, además de todo ello, digamos que también ha sido director del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, ha sido durante muchos años director y creador del Instituto de Derechos Humanos, que también me honro pertenecer, porque fui invitado además por el profesor Javier de Lucas en su momento, bueno, pues entre otras también de las múltiples actividades que ha realizado, y como digo que son demasiado extensas para poderlas sintetizar brevemente, pues ha sido director del Colegio de España en París durante bastantes años, y en estos momentos además ha hecho una incursión por el mundo de la política. Como él es profesor de Filosofía Moral y Política, bueno, pues no se ha podido resistir a la tentación de ver en directo el objeto de estudio, ¿no? Y entonces en este momento es senador por la Comunidad Valenciana en el Senado español, ¿no? Por lo tanto, como ven ustedes, el profesor no solamente combina la parte teórica, sino también la parte de gestión, la parte política, y por lo tanto su enfoque de la conferencia que nos va a impartir, pues va seguramente, como van a ver ustedes, va a ir entremezclando esas tres líneas de su experiencia vital: la académica, la de gestión y la política, en una intervención que sin duda va a ser súper interesante y que la verdad yo lamento mucho poderme perder por estar en las circunstancias que les acabo de comentar.
Por tanto, sin mayor preámbulo y para dejarle a él que pueda utilizar adecuadamente el tiempo previsto, pues le doy el uso de la palabra al profesor Javier de Lucas, dándole mi agradecimiento y el agradecimiento de las organizadoras, de las coorganizadoras de esta actividad, por haber aceptado, a pesar de su apretada agenda, hoy en día más llena aún por el tema de su participación política, pues haber aceptado participar en este ciclo de conferencias. Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias. Primero tengo que, lógicamente, cumplir con un deber no solo de cortesía, sino con toda sinceridad, que es el de agradecer a mi compañero y amigo, el profesor Roberto Viciano, que haya tenido la amabilidad de invitarme a participar en este programa que desarrolla conjuntamente el Colegio Brasileño de Estudios Avanzados, el programa de posgrado de la Universidad Federal de Río de Janeiro y también con la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia a través de mi amigo y compañero el profesor Viciano, que hablando de agendas ocupadas, la suya sí que es ocupada. Aunque estuviera en Honduras, ha tenido la amabilidad, que le agradezco mucho, de intervenir para esta presentación. Además, es una satisfacción enorme poder estar esta tarde con todos ustedes y con colegas de la Universidad Federal de Río de Janeiro, tan respetadas y queridas como Lilian y Vanessa, con las que tengo una relación desde hace años y de esa relación me he beneficiado, he aprendido mucho, he estado en alguna ocasión allí, he tenido la suerte de estar allí en la universidad y de nuevo tener la oportunidad es, como decía, un motivo de agradecimiento. El profesor Viciano, bueno, Lilian también lo ha explicado al principio, ya ha explicado que mi intervención tiene que ver con un aspecto dentro del módulo en el ciclo que se refiere a la lucha contra las desigualdades. Yo no soy un especialista en el ámbito del derecho constitucional y la ciencia política, como mis compañeros. Me dedico a la filosofía del derecho y dentro de eso sí he dedicado bastante tiempo, atención a la crítica jurídica de políticas migratorias y de asilo desde una perspectiva de derechos humanos. Y por eso le propuse que si podía intervenir para responder a su amable invitación, a la amable invitación de los organizadores, que podía hacerlo en el contexto de una reflexión crítica sobre los modelos de política migratoria como expresión de la desigualdad y a su vez de la lucha contra la desigualdad. Comenzaría por decir, no voy a hablar solo de políticas migratorias, también voy a hablar de cómo se utiliza la política de gestión de las demandas de protección internacional, tanto el asilo en sentido estricto como la protección subsidiaria contempladas en la Convención de Ginebra en 1951. Voy a hablar en primer lugar, o quería hablar en primer lugar, de en qué medida el modelo de política migratoria que desarrollan los principales países receptores de movilidad humana, y utilizo esa expresión movilidad humana para poder incluir tanto a los movimientos estrictamente de búsqueda de asilo como a los movimientos migratorios, y luego quizá, si alguien tiene interés, podemos reflexionar sobre, desde un punto de vista crítico, sobre una distinción que a mí me parece que se desdibuja progresivamente, precisamente en el contexto de del crecimiento, del incremento de las desigualdades en las relaciones internacionales, ¿no? No es solo que utilicen las mismas rutas los inmigrantes, entendiendo por tales, lo cual ya es una reducción sobre la que intentaré decir alguna cosa, los que buscan, digamos, puestos de trabajo
en otro país para obtener mejores perspectivas de vida, y quienes demandan la protección internacional, en la que consiste el refugio, el asilo, el derecho a asilo y la protección subsidiaria, que lo hacen huyendo de la persecución que sufren en sus países, bien por parte del propio aparato del Estado, bien una persecución por otros agentes y frente a las cuales el Estado no les protege. América Latina tiene una extraordinaria tradición, una tradición muy importante en la que aprendemos muchos de nosotros, por supuesto en Europa, respecto a la garantía del asilo, a los instrumentos de garantía del asilo, y también una experiencia muy dolorosa respecto a la necesidad de huir del propio hogar, del propio país, bien en un movimiento de desplazamiento interno sin salir del país, que no es estrictamente lo que llamamos refugiados, bien en el sentido estricto de salir del país y buscar refugio en otro país. La propia terminología es engañosa, porque la verdad es que hablamos de refugiados y en sentido estricto deberíamos decir personas que buscan refugio, utilizar la expresión inglesa asylum seekers, porque no son refugiados. De entrada, el problema es que nosotros les negamos la condición de refugiados y cada vez estrechamos más las condiciones que permiten el reconocimiento de la dimensión de refugiado y, por lo tanto, los sistemas de protección jurídica que a los que tienen derecho, una vez que se les reconoce esa condición, a partir del convenio de la Convención de Ginebra. Pero antes de eso, quería explicar por qué me parece que el campo migratorio, insisto, el campo de la movilidad humana forzada, sobre todo, forzada en un sentido amplio. Ahora explicaré por qué, ¿no? Frente a los neoliberales que nos dicen que la mayor parte de los movimientos migratorios son movimientos voluntarios de personas que quieren, sin más, competir por puestos de trabajo mejores en otros países, la realidad nos deja patente que no solo en el caso de los refugiados, sino también en el caso de los inmigrantes, el porcentaje abrumador de quienes emprenden el viaje migratorio viene determinado por condiciones de necesidad, es decir, por condiciones de fuerza, es decir, por condiciones impuestas. La mayor parte de los inmigrantes lo son porque no tienen garantizado el derecho a no ser inmigrante. Es decir, porque no tienen expectativas para poder realizar su proyecto de vida, algo tan sencillo como el proyecto de vida, que es el corazón de los derechos en la teoría liberal. No digo en otra teoría, en la teoría liberal el corazón de los derechos es el principio de autonomía, de realización del propio proyecto de vida, ¿no? Bueno, pues ese objetivo les es negado a la mayor parte de quienes emprenden el viaje migratorio, se ven obligados a emprender el viaje migratorio. Y esto ya es un indicador de la relación entre el campo migratorio o el campo de la movilidad humana y el campo de la lucha por la igualdad o contra las desigualdades. Y diría que esa relación entre movilidad humana y lucha contra las desigualdades se advierte en los tres planos en los que podemos plantear la reflexión sobre los movimientos migratorios. En primer lugar, en el plano conceptual, porque en el plano conceptual hay una evidente tergiversación de qué sea un inmigrante, que se debe a la imposición unilateral de una mirada, de un planteamiento conceptual que se arroga el poder de definir quién es el buen inmigrante y quién no.
Desde el punto de vista científico, eso carece de sentido. Cualquier sociólogo, cualquier demógrafo nos explicará que inmigrante es simplemente la persona que se desplaza de un lugar a otro con el propósito que sea. Y cualquier historiador y cualquier antropólogo nos recordará que esa, en definitiva, es la historia de la humanidad. Es decir, que la historia de nuestra existencia en el planeta es una historia de movimientos migratorios. De movimientos migratorios que tradicionalmente se han incardinado en el primer gran desplazamiento desde la altiplanicie keniata en África y de ahí al continente euroasiático y también desde Asia hacia el continente americano, sin descartar naturalmente los profundos e importantes movimientos de desplazamiento de población en el seno del continente americano y de sus subcontinentes, ¿no? La migración es la historia misma de la humanidad y en cierto modo lo que nos define como seres humanos es precisamente esa capacidad de desplazarnos y de adaptarnos. Otra cosa es que esa capacidad de adaptación la hayamos convertido en una capacidad de transformación depredadora y feroz del medio al que supuestamente nos teníamos que adaptar, pero ese es tema de otra conversación. Solo me interesaba poner de manifiesto que frente a una concepción que evidentemente nos pone de manifiesto que el hecho migratorio es una condición estructural de la historia de la humanidad y no una condición que dependa únicamente de los factores del mercado de trabajo y desde luego menos aún determinadas por el modelo de mercado de trabajo propios de la ideología capitalista del mercado global, la inmigración es un hecho natural y es un hecho mucho más importante y más amplio que los desplazamientos por razón del mercado de trabajo. Sin embargo, desde el punto de vista conceptual, y esta es la primera noción que quería destacar, lo que se impone como mirada migratoria y explicación del fenómeno de migraciones es la visión interesada de quienes desde el centro, hablo del centro naturalmente de modo metafórico, del centro del mercado global, establecen que los movimientos migratorios se dirijan o no hacia los sectores que interesan en ese mercado global. De manera que eso lleva aparejado inmediatamente la capacidad unilateral de definir quién es inmigrante y quién no. Es decir, que son los estados, habría que decir, no solo los estados, naturalmente, los agentes de ese mercado que hoy no son ni siquiera hegemónicamente los agentes estatales, sino los agentes transnacionales o multinacionales del mercado global, son los que determinan a quién conceder la condición de inmigrante y a quién no. De manera que la legislación de desarrollo, el instrumento jurídico de las políticas migratorias, se basa en esa mirada, una mirada unilateral que dicta los países del centro, los países destinatarios. En realidad, más que destinatarios, deberíamos decir los países que tienen la capacidad de regular, contener, dirigir los movimientos migratorios. Es una visión instrumental, es decir, inmigrantes son solo los trabajadores aptos para el mercado de trabajo en las condiciones que dictan esos agentes y durante el tiempo que esos agentes lo quieren. En ese sentido, me parece que sería oportuno recordar que esa política migratoria tiene como emblema la de un país que no siempre se cita cuando se discute este planteamiento conceptual, que es Alemania. Alemania durante mucho tiempo tuvo como política oficial que no era un país de inmigración, que Alemania no recibía inmigrantes.
recibía trabajadores invitados, Gastarbeiter, en alemán, ¿no? Es decir, negaba que el país gestionara movimientos migratorios, porque a ellos lo único que les interesaba en esa visión oficial que imperó hasta muy recientemente, lo único que les interesaba era tener trabajadores, en principio, de la Europa del Sur, italianos, griegos, yugoslavos, españoles, portugueses en menor medida, y luego de países que pudieran enviar mano de obra barata y fácil de, digamos, redirigir, porque la tesis es que no eran inmigrantes porque su proyecto no era quedarse en Alemania ni Alemania admitía que se quedaran allí. Su proyecto es trabajar durante un tiempo y luego regresar a su país. Y con la consecuencia más importante es que el inmigrante, el trabajador invitado, es y será siempre un extranjero. Lo que es una característica de los instrumentos de política de inmigración definidos por este modelo: extranjerizar al inmigrante. El inmigrante nunca será uno de nosotros, o solo después de un recorrido costosísimo que lleva generaciones, hasta el punto de que se utiliza ese lenguaje, a mi modo de ver, absolutamente manipulador, de generaciones de inmigrantes. Como si los inmigrantes nunca dejaran de serlo, aunque lleven 40 o 50 años viviendo ellos y sus familias y sus descendientes en el país. El paradigma, vuelvo de nuevo al ejemplo alemán, es el caso de los turcos en Alemania. Saben ustedes que la segunda ciudad turca más importante por número de ciudadanos turcos después de Estambul es Berlín. Y saben ustedes que la minoría, si pudiéramos hablar en esos términos, de más importante de extranjeros asentados es precisamente la minoría turca. Los turcos nunca han podido acceder, hasta solo muy recientemente, a la nacionalidad alemana, porque por definición estaban allí para trabajar, no como sujetos, sino como trabajadores hábiles, y como trabajadores hábiles mientras proporcionen beneficios. De manera que si llegado un momento los trabajadores, el trabajador individual, no produce beneficios superiores a los costes que supone su estancia, es expulsado. Porque siempre habrá un remanente de otros trabajadores extranjeros con los que sustituir. Por eso, una de las grandes obsesiones de este modelo de visión, de mirada, es la lucha contra el reagrupamiento familiar. Porque se entiende que la familia del inmigrante no es inmigrante. No son inmigrantes tout court, no son verdaderos inmigrantes, porque no son trabajadores. Son lo que los anglosajones llaman free riders, es decir, gorrones, gente que se aprovecha. El inmigrante trabajador al menos trabaja, pero la familia está ahí aprovechándose de los servicios que proporciona el Estado que les recibe y sin aportar. O no aportando, esa es la realidad, fuera de la economía oficial, en todo caso en la economía clandestina. Es, por tanto, el mercado de trabajo quienes gestionan ese mercado y, en su nombre, el Estado, quien define quién es verdadero inmigrante y quién no, quién es verdadero refugiado y quién no. Aunque es cierto que en el ámbito de los refugiados hay un estándar normativo bastante más claro, que es el de la Convención de Ginebra, lo que no quiere decir que no haya estándares normativos para definir a los inmigrantes, pero los estados los ignoran porque no tienen ese rango. La Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de los Trabajadores Inmigrantes y sus Familias no tiene ese rango y además la inmensa mayoría de los estados receptores de flujos migratorios no lo han ratificado. Piensen ustedes que, por ejemplo, en la Unión Europea ningún estado, salvo Portugal, ha ratificado esa convención. España tampoco.
Y no la ha ratificado, entre otras cosas, porque no quieren reconocer el abanico de derechos que esa convención reconoce a los trabajadores inmigrantes, incluso si están en condición irregular. De manera que esa sería la primera reducción conceptual que evidencia la desigualdad como factor constitutivo de la concepción del hecho migratorio. La segunda es, por supuesto, el segundo elemento desigualitario en el campo migratorio se advierte en el propósito de las políticas migratorias de los estados que gestionan la llegada de inmigrantes. Digamos, por ejemplo, en el continente americano, Estados Unidos, por supuesto. En el Pacífico podríamos hablar de Australia como caso más claro y en Europa, en relación con Asia y África, la Unión Europea. El propósito de sus políticas migratorias, el más descarnadamente probablemente es en el modelo australiano, es una visión unilateral de lo que eufemísticamente se denomina la gobernanza de las migraciones. En principio, el término gobernanza no tendría por qué despertarnos críticas, ¿no? Se trata de decir que hay que regular la gestión de las migraciones. El problema es que esa regulación es absolutamente unilateral. Es decir, aquí, en el ámbito migratorio, no funciona la multilateralidad, no funciona la negociación. No funciona la simetría entre los diferentes estados entre los que se establece la circulación migratoria. Hay una visión impuesta por unilateralmente los, estados, los grandes estados receptores de migración en su beneficio. Y, por lo tanto, las reglas migratorias se establecen de esta manera unilateral. El penúltimo ejemplo de este modelo unilateral es probablemente el intento de definir un marco global de recomendaciones, que no de normas, sobre la circulación migratoria constituido por los pactos de Marrakech en octubre de 2018, en esa ciudad de Marruecos, que luego fueron trasladados a una declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2018. Uno, un Global Compact, en terminología de derecho internacional, saben ustedes que el Global Compact no es un convenio, no es un acuerdo vinculante para las partes, sino que es una especie de acuerdo de recomendaciones, de buenas prácticas, podríamos decir, orientativo para la gestión de las migraciones. Esos acuerdos de Marrakech eran uno relativo a los refugiados y el otro relativo a los inmigrantes, que tiene un título muy elocuente. Es un acuerdo for legal, safe, orderly and regular migration. Y lo más interesante es que cuando se habla de una ordenación legal, regular y segura, no se está pensando sobre todo en que los movimientos migratorios sean seguros para sus protagonistas, sino que la noción de seguridad, que es un eje fundamental de la mirada unilateral migratoria y, por tanto, de las relaciones de desigualdad, es la seguridad de los estados que reciben la migración. Y este yo creo que es uno de los dos grandes factores distorsionantes de la concepción de los flujos migratorios. Los flujos migratorios están sometidos a la prioridad de una noción de seguridad que implica una actitud de sospecha
sospecha hacia los sujetos de los movimientos migratorios como si fueran elementos como mínimo de riesgo, sino directamente peligrosos. Y eso explica que los modelos de política migratoria están fuertemente marcados por las decisiones de control de fronteras como el propósito fundamental de una legislación migratoria. La legislación migratoria no está tanto orientada a regular la estancia, que también la estancia de los inmigrantes y los procesos de relación social de los inmigrantes con la sociedad que les recibe, que son procesos bilaterales y no unilaterales, como la mayor parte de los instrumentos migratorios dibujan, para los instrumentos de política migratoria, son los inmigrantes los que tienen que someterse a las pautas que le ordena la sociedad de recepción. No hay una interrelación. No se les considera como sujetos de esa relación, sino como objeto de esa relación. Y lo que me interesa aquí subrayar es precisamente que, claro, desde ese punto de vista, la visión de la inmigración es una visión fuertemente condicionada por el primero de los elementos que he subrayado, las necesidades del propio mercado, y por el segundo, la clave de seguridad. Lo que explica que el gasto en política migratoria se emplea sobre todo en instrumentos de control fronterizo y no en instrumentos que favorezcan, permitan, mejoren la estancia y la relación de los inmigrantes en el país para que sea un proceso de beneficio mutuo. De beneficio mutuo, por supuesto, también de beneficio de la sociedad que los recibe, pero claro, de beneficio también para los propios inmigrantes. El tercer elemento de desigualdad es obviamente el hecho de que los flujos migratorios están marcados de partida por una situación de profunda desigualdad real en las relaciones internacionales. Contra lo que se dice, no es cierto que la inmensa mayoría de los inmigrantes emigren por razones libres, en ejercicio de su libertad, en ejercicio de un acto de voluntariedad, como dicen los liberales, como predica Vargas Llosa todo el día, ¿no? No. El problema de buena parte de quienes deciden inmigrar es que lo hacen por razones de necesidad, porque no tienen otra opción. Y entonces lo primero que habría que poner son las condiciones para que la decisión de inmigrar no sea un hecho obligado, necesario, forzoso. Lo cual quiere decir que un elemento básico de toda política migratoria debiera ser la intervención sobre las causas de desigualdad que empujan como un factor de expulsión y que atraen como factor de atracción a esa parte importante de la población mundial a desplazarse desde sus hogares y a emprender un proyecto que en muchos casos pone en peligro sus vidas. No hace falta hablar solo de lo que sucede en América Central, en el tránsito hacia Estados Unidos. Podríamos hablar también de lo que sucede en las migraciones desde el continente africano hacia Europa, en las que la estadística mortal que permite a algunos, como el filósofo camerunés Achille Mbembe, hablar de necropolítica cuando se habla de política migratoria, para explicar que la política migratoria toma las vidas de los inmigrantes como vidas desechables y, por tanto, juega con el valor de esas vidas porque lo que les importa es un resultado en términos estadísticos.
y por tanto no ponen el esfuerzo en eso que pretendidamente el Pacto Global exige, que se ponga la seguridad de las personas que emprenden los proyectos migratorios. Las muertes en el Mediterráneo, las muertes, por supuesto, en el continente asiático, piense en los rohingyas, por ejemplo, las muertes, por supuesto, el tránsito en el subcontinente americano, son un ejemplo de esta necropolítica en la que deviene la política migratoria. El segundo elemento que me parece importante comentar desde el punto de vista de la desigualdad es que desde el modelo de esa política migratoria instrumental sujeta a las condiciones de mercado gestionada unilateralmente y al mismo tiempo con la coartada del orden público, de la seguridad, que es lo que se vende a la población interna, es decir, yo te voy a proteger de esta pretendida amenaza que son los inmigrantes que llegan, que es una amenaza en tres ámbitos importantes: amenaza desde el punto de vista laboral, estos te roban el puesto de trabajo; amenaza desde el punto de vista de la sostenibilidad del estándar de vida, sobre todo para las poblaciones, digamos, más afectadas de falta de servicios o de deficiencia de servicios en esas sociedades de acogida, lo que explica que la reacción xenófoba frente a la inmigración prenda en las clases desprotegidas de esa sociedad, de lo que llamábamos antes proletariado, subproletariado. El ejemplo europeo es clarísimo: en Francia, en Italia, en Alemania y también en España, aunque todavía en España no tan fuertemente, aunque estamos asistiendo a un crecimiento muy importante de ese mensaje del inmigrante como amenaza, y por tanto yo te protejo contra esa amenaza, aunque no te esté dando los servicios, pero tú tienes un pasaporte que te coloca en preferencia. Naturalmente es el argumento servido para un discurso de extrema derecha que ocupa porcentajes relevantes, todavía afortunadamente no decisivos, en una parte de los países europeos. Y no hablo solo del Frente Nacional, del antiguo Frente Nacional en Francia, o de la Liga de Salvini en Italia, o del muy xenófobo Partido Liberal Austriaco, del que casi nunca se habla y sin embargo tiene una política absolutamente xenófoba, o del partido Vox en España, o del partido de extrema derecha en Alemania. Habló también, por ejemplo, de un Estado que es presentado habitualmente como un modelo de democracia liberal, Dinamarca. Dinamarca tiene en este momento probablemente la política más xenófoba de la Unión Europea. Dinamarca ha cerrado, por ejemplo, el proyecto de asilo para los demandantes de asilo y ha pactado con países como Ruanda, si han oído bien, Ruanda, que los que pretendan pedir asilo en Dinamarca han de pasar por Ruanda, que no sé si tienen el mapa claro, pero en fin, Ruanda es un país centroafricano y con un índice de desarrollo humano extraordinariamente bajo. Pero bueno, esto forma parte del instrumento, de otro instrumento clásico de política migratoria, que es externalizar los costes de la gestión de la política migratoria. Es decir, que otros hagan el trabajo sucio. La Unión Europea es una maestra en esta dimensión de la política migratoria, que es una dimensión profundamente desigualitaria. Nosotros no queremos que los inmigrantes, nosotros, cuando digo nosotros, los europeos, y cuando digo los europeos del norte, es decir, Austria, Alemania, Dinamarca, Holanda, Bélgica, en menor medida, pero también, vamos a ver qué pasa con el actual gobierno socialdemócrata
sueco y desde luego Finlandia no quieren que los inmigrantes lleguen más allá de los que ellos deseen a sus países. Y entonces lo que hacen es una doble externalización. Primero, a los países del sur europeo, Grecia, Italia y España, les encomiendan una función de barrera. Y segundo, desarrollan una estrategia a nivel europeo de pactos con los países de origen y de tránsito de los movimientos migratorios, sobre todo africanos, pero también el caso de Turquía, que es el más importante, sobre todo en relación con la crisis siria desde 2015, para que sean ellos los que hagan de policías, no solo para contener los flujos, sino para recibir a quienes los europeos no desean seguir teniendo en su país. Aunque eso se haga mediante procedimientos manifiestamente ilegales en términos del Convenio Europeo de Derechos Fundamentales, por ejemplo, mediante expulsiones colectivas a países en los que no hay garantía de los derechos humanos. Mauritania o Marruecos, por no decir Libia, ¿no? La situación en Libia, un país cuya guardia de fronteras es entrenada y financiada por la Unión Europea para que los inmigrantes que pueden pasar años en condiciones de esclavitud con el fin de pagarse el viaje al otro lado del Mediterráneo sean contenidos cuando no interesa y devueltos a territorio libio donde viven en condiciones de extrema privación de derechos fundamentales. Pero el sistema de cárceles en que ha devenido, por ejemplo, una parte de las islas griegas para contener ahí a demandantes de refugio y a inmigrantes, fundamentalmente sirios, pero no solo, también de Afganistán, los pocos que consiguen llegar, eritreos o somalíes que utilizan la ruta este del Mediterráneo, son paradigmáticos de esta política de externalización, que es una política que refuerza la desigualdad en términos brutales. Lo cierto es que si tomamos la Unión Europea como ejemplo, yo conozco mucho menos las políticas migratorias y de asilo de los países del continente americano, pero pienso que puede ser de ayuda simplemente tener en cuenta las políticas europeas, al menos para tratar de no repetir los errores de la Unión Europea. La Unión Europea ha desarrollado una política extraordinariamente hipócrita y al mismo tiempo marcada por una profunda voluntad desigualitaria en relación con inmigrantes y con demandantes de refugio y asilo. Si ustedes leen, por ejemplo, los pactos europeos de migración y asilo que se suceden cada 6 años desde el año 2008, 2008 primero, 2014 el segundo, 2020 el tercero, si acuden a este tercero pueden ver con toda claridad cuáles son las limitaciones de esa política migratoria que es, insisto, profundamente desigualitaria y profundamente cínica, al menos hipócrita, ¿no? Al mismo tiempo que la Unión Europea se presenta como estandarte de los derechos humanos y de un soft power en las relaciones internacionales, sin embargo, es tajante a la hora de imponer esa gestión de los flujos migratorios supeditada a los intereses del propio mercado nacional y con la excusa siempre de salvaguardar el orden público en las fronteras, ¿no? Utilizando el dinero, comprando, por ejemplo, a Turquía, para que constituya un estado de barrera que impida la llegada de los sirios, que junto con Afganistán son el país que ha generado la mayor parte de flujos de refugiados como consecuencia de una guerra civil menos prolongada en el tiempo en el caso sirio, aunque ya casi alcanzando la decena de años, y mucho más prolongada desde la invasión soviética en el caso de Afganistán. Y que ahora, aunque no se puede comparar a la marea de desplazados que desde Siria intentaron llegar al continente europeo, estaban mucho más cerca que los afganos, y que ahora pues, ha generado también esa salida, una salida absolutamente controlada y en la que la Unión Europea, que presume de ayudar
a los refugiados afganos frente a los talibán ha hecho una política absolutamente hipócrita. La Unión Europea solo ha acogido a afganos que hayan colaborado con gobiernos europeos. Las iniciativas, por ejemplo, desde el propio Parlamento Europeo y desde organizaciones no gubernamentales para recibir a las mujeres afganas, que son las grandes víctimas de la victoria talibán en el país, iniciativas incluso sectoriales, por ejemplo, para establecer un programa específico de refugio con sectores profesionales de mujeres que han trabajado como profesoras, que han trabajado como periodistas, que han trabajado como juezas o incluso como diputadas. Y estoy hablando de un número muy reducido. El número de mujeres en la Asamblea del Pueblo Afgano era 73 personas. Piensen si la Unión Europea podía haberse permitido el lujo de dar una acogida específica a estas 73 mujeres. El número de juezas y magistradas es de 200. No es tampoco un número que pueda desestabilizar a la Unión Europea. Sin embargo, la Unión Europea lo ha dejado claro. Nosotros acogeremos aquí solo a las personas que están en peligro porque trabajaban en colaboración con los Estados miembros de la Unión Europea en Afganistán, y a los demás lo que haremos es que, bueno, pues que huyan como puedan a los estados limítrofes. Fundamentalmente se piensa en Pakistán y en Irán, y nosotros daremos ayuda a Pakistán y a Irán para que gestionen, que es en el fondo el modelo que hemos utilizado también con estados africanos en relación con flujos de refugiados provenientes de crisis. Ese modelo, ya termino, es un modelo que cuyos problemas se pueden observar también en torno al mayor desafío en términos de movilidad humana que se dibuja en el horizonte. Ese desafío no tiene un nombre específico porque, y aquí de nuevo la importancia de las palabras, cualquier estudiante de derecho sabe que el instrumento básico de un jurista es el lenguaje y que por lo tanto el uso de categorías lingüísticas determina las consecuencias normativas. Hablamos de refugiados y les atribuimos unas consecuencias a quienes tienen ese estatuto, a los que no, entonces no le damos un estatuto pleno, restringimos la condición de inmigrante a quien tenga las características de trabajador deseable en el mercado de trabajo y mientras produzca beneficios, etc. Bueno, pues en el ámbito del mayor desafío para el que no tenemos una palabra y que ustedes saben perfectamente qué es lo que podemos llamar refugiados climáticos, desplazados climáticos, refugiados medioambientales. En puridad no podemos hablar de refugiados porque no caben en la noción de refugiados de la Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra establece como elemento, como condición sine qua non para poder decidir si una persona tiene derecho a ese estatuto, el hecho de la persecución. Y en sentido estricto, estos que llamamos refugiados medioambientales no huyen de sus países, de sus hogares, por persecución. Sin embargo, huyen por una necesidad impuesta que tiene que ver con transformaciones profundas y muy lesivas que no siempre son desastres naturales, sino en muchos casos consecuencias de la mano del hombre y no de cualquier hombre, sino, por ejemplo, consecuencia de una intervención depredadora de empresas, de proyectos desde potencias coloniales. Cuando hablo de potencias coloniales no me refiero solo a las europeas o a Estados Unidos. En este momento, por ejemplo, en África, la potencia colonial más importante es China, quien mayores inversiones y quien está condicionando más, entre otras cosas por su necesidad de materias primas. En el continente africano es con mucha diferencia el régimen chino. Y el régimen de Xi Jinping lo tiene clarísimo. Tiene clarísimo cuál es su proyecto y cómo
intervenir en esos países en proyectos que suponen una alteración profunda de sus condiciones ambientales, pero que les permite a China recabar las materias primas que necesita. Por eso, cuando hablo de cuáles son los factores humanos, los factores económicos, sociales y políticos que determinan esos desequilibrios en el desarrollo sostenible, progresivos y cada vez más difícilmente reversibles en todo el planeta, pero de modo mucho más claro en aquellas regiones en las que hay menor protección y a las cuales el centro, los agentes del mercado global exportan tecnologías profundamente lesivas para el medio ambiente, pero que ya no pueden ser utilizadas en esos países y crean mecanismos de dependencia que tienen consecuencias muy importantes. Piensen ustedes en el impacto de las explotaciones minerales a cielo abierto. Piensen ustedes, por ejemplo, en el impacto de la transformación de los cultivos para crear zonas de cultivo, por ejemplo, transgénicas, que alteran por completo los sistemas tradicionales de agricultura de grandes regiones del planeta. Estoy pensando sobre todo en África, pero no solo en África. Esas transformaciones, esos desequilibrios que producen también efectos terribles desde el punto de vista del progreso de la desertización, de la escasez de recursos como el agua. Piensen, por ejemplo, en el delta del Níger, que es el punto más contaminado de todos los puertos del planeta, porque Nigeria acepta que en ese delta se limpien los fondos de los buques mercantes, de una parte importante de la flota mercante internacional, lo que ha provocado una transformación enormemente preocupante de lo que era un delta absolutamente rico y fértil, importantísimo para el país, para ese gigante que es Nigeria. Piensen ustedes en la explotación de uranio en el Sahel, concretamente en Mali, que explica el interés de la presencia de Francia, que es una potencia nuclear que necesita uranio y que tiene sus mayores reservas desde el punto de vista minerales para la industria nuclear precisamente en Mali, lo que explica la razón de esa presencia continuada y no solo por razones de francofonía de Francia en Mali. Lo que les interesa no es la estabilidad de Mali, sino la estabilidad de los fondos de minerales, no digamos de materias raras ahora, de minerales que son básicos para la producción de conductores o de elementos en las nuevas tecnologías. Pero contra lo que suele pensar el europeo, por ejemplo, los refugiados climáticos no son un horizonte en el que se dibuja éxodos masivos desde países del continente africano, asiático o del subcontinente americano hacia lugares donde no esté tan degradado el medio ambiente. La realidad es que, por ejemplo, en Europa la zona cero de ese proceso de degradación es el Mediterráneo. Y eso no afecta solo a los países del sur del Mediterráneo, afecta, por ejemplo, a España, afecta, por ejemplo, al país en el que yo vivo, a la región en la que yo vivo, Valencia. Una parte importante de la costa mediterránea, absolutamente contaminada, absolutamente degradada, va a sufrir una transformación importante que antes que más tarde va a producir desplazamientos de población. Y por lo tanto, los refugiados climáticos no son solo potencialmente latinoamericanos, africanos o asiáticos. Los refugiados climáticos vamos a ser nosotros, por utilizar el término para los europeos. De manera que, en aras de ese modelo,
desigualitario, de ese modelo impuesto por el mercado, un mercado que busca la desregulación, que busca hacer retroceder los límites que puede imponer el derecho, y sobre todo un derecho democrático que tenga en cuenta las necesidades de la población. En aras de eso, lo que se producen son profundas desigualdades guiadas a través de estos procesos migratorios. Ese era un poco el mensaje de fondo que quería comentar en mi intervención, y que ha sido más larga de lo que yo pretendía, casi 50 minutos, y ahora quedo a disposición de ustedes si tienen alguna pregunta, alguna consideración, alguna sugerencia que les interese. Muchas gracias, profesor Javier. Muy contenta en escucharte. Aquí tenemos muchos alumnos, sobre todo de mi grupo de investigación, porque tenemos tus textos, tus libros como una referencia para nuestros estudios. Entonces, estamos doblemente contentes por la charla de esta tarde para nosotros y ya la noche ahí en Madrid. Bueno, hay aquí muchas preguntas. Empezamos por la pregunta de Tainara Galeano Garavello, que pregunta: ¿cómo profesor ve o aumento de crianças refugiadas apresentado nos relatórios Global Trends do Acnur nos dois últimos anos? Entre los problemas más graves de los procesos de movilidad humana, tanto en el ámbito del refugio como en el ámbito de la inmigración, está la situación de los menores de edad, ¿no? Este es un punto en el que no solo los informes, los Global Trends del Alto Comisariado de Naciones Unidas para Refugiados, sino que todas las organizaciones internacionales especializadas en garantía de derechos humanos, aunque no sea específicamente en el ámbito migratorio de refugiados, la propia Amnistía Internacional, destacan. En el caso que yo conozco mejor, que aunque es evidente que hay ejemplos muy llamativos, por ejemplo, la gestión de la presencia de niños inmigrantes en Estados Unidos, de los que llegan a Estados Unidos y que son sometidos a unos procedimientos absolutamente incompatibles con el estándar internacional que establece la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, y no en el ámbito de Estados Unidos, pero en otros países, por ejemplo, en la Unión Europea, la legislación nacional, también es el caso de España, sobre derechos del niño y la prioridad del interés del menor, que es absolutamente despreciado en la gestión migratoria y en la gestión de refugiados, ¿no? El problema en Europa se plantea sobre todo respecto a lo que llamamos los menores no acompañados, tanto en el caso de refugiados como en el caso de inmigrantes. Es seguramente, si me permiten la expresión, el pecado más grave de nuestra política migratoria, el desentendernos del destino de estos niños que llegan a territorio, digamos, europeo, a territorio de los Estados miembros, a territorio español, como consecuencia de estos movimientos migratorios. Es cierto que, conforme se han ido produciendo las denuncias, ha habido una mayor actividad en el caso europeo general, impulsada por el Parlamento Europeo, y en el caso español, por algunas organizaciones no gubernamentales, para establecer un sistema de protección específica y de acogida que, de acuerdo con el principio jurídico básico de protección del menor, establezca que esos niños, antes que inmigrantes, antes que refugiados, son niños. Y, por tanto, debe reconocérseles todo el sistema de cobertura y protección propios de la legislación internacional, de la Convención de Derechos del Niño y, en el caso, por ejemplo, español, de la Ley de Protección del Menor. En ese sentido, no sería justo dejar de reconocer
que se está produciendo una lenta pero importante inflexión en el tratamiento, en el acercamiento a la situación de los menores que llegan en procesos de búsqueda de refugio o en procesos migratorios, incluso si no vienen con sus familias. Tienen derecho a ser cuidados a cargo del Estado en un sistema de acogida que en gran medida propicia a las familias de acogida, pero también centros de acogida, y el problema se desplaza al momento en que alcanzan la mayoría de edad, porque entonces se convierten en ilegales y su única posibilidad es vivir clandestinamente y repetir el trayecto, ¿no? Recientemente, por ejemplo, en mi país, y eso puede ser quizá una pista para el tratamiento jurídico de menores, se ha producido una reforma del reglamento de extranjería orientada precisamente a que esos menores que están bajo cuidado del Estado mientras son menores, bien porque han llegado en el marco de procesos de refugiados, como sobre todo en el marco de movimientos migratorios, alcancen una posibilidad de trabajo a partir de los 16 años, la edad legal de mayoría en España es 18, y que por tanto cuando tengan los 18 y tengan que vivir independientemente, tengan al menos una relación laboral que les permita vivir por sus propios medios. Lo cierto es que, y la pregunta es muy importante, la política en relación con los niños, tanto en los procesos de refugiados como en los migratorios, es una política enormemente deficiente. Gracias, Javier. Tenemos otra pregunta de Ginara Coimbra de Moraes, que dice: Professor, é uma honra ter você conosco hoje. Qual a sua concepção acerca do reconhecimento jurídico internacional do migrante ambiental como refugiado? Bueno, esta es una pregunta muy difícil de responder en términos técnicos jurídicos. Es decir, es difícil dejar de reconocer que el estándar internacional que marca la Convención de Ginebra no permite, en sentido estricto, reconocer a las personas que se desplazan por razones medioambientales como refugiados, al faltar la condición de persecución que está en el artículo 2 de la Convención de Ginebra. La mayoría de mis colegas de derecho internacional insisten, por tanto, en que hay que buscar otra vía, que no se debe hablar de refugiados medioambientales, sino de migrantes o desplazados medioambientales y encontrar un sistema específico de protección, porque es evidente que el marco internacional de derecho migratorio tampoco es suficiente para el caso de los migrantes ambientales. Cuando yo he propuesto en alguna discusión en la que seguro que Rinara Coimbra de Moraes conoce, en alguna discusión he propuesto una reforma de la Convención de Ginebra para incluir la categoría de refugiados ambientales, la mayor parte de mis compañeros me dicen que eso sería un fracaso, porque, y es un argumento que conviene no despreciar, si hoy se replantea la Convención de Ginebra, es seguro que los estándares van a ser mucho más débiles. No es que no se vaya a ampliar a los desplazados e migrantes ambientales, es que una parte de la protección que se dispensa a los refugiados caería. De hecho, lo cierto es que si uno observa el panorama de la situación, alguien se refería antes a los informes de Global Trends del ACNUR, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, en el mundo, lo que podemos observar es cada vez hay más personas en el mundo, y cuando digo más personas hablo de millones de personas, que necesitan la protección del refugio y, sin embargo, la protección del refugio cada vez es más débil, cada vez es más restringida, cada vez es más exigente, son más exigentes las condiciones para reconocer como refugiado. No solo porque hayan aumentado las guerras civiles, sino porque han aumentado los factores de persecución.
y en ese sentido, digamos que no hay muchas razones para el optimismo, para dar una respuesta acorde a lo que plantea la pregunta, es decir, abrir el marco normativo de refugiados a la protección de los desplazados o migrantes medioambientales. Y sin embargo, todos reconocen también Naciones Unidas que ese es el mayor desafío que tenemos delante. La mayor parte de los desplazamientos que se van a producir en el plazo no mayor de 15 a 20 años, y ya me parece mucho decir, van a ser por razones ambientales. Si no encontramos un sistema de protección para esas personas, tendremos un gran fracaso y un enorme problema desde el punto de vista de la gestión de la movilidad humana. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Tainara Galeano presenta otra pregunta. ¿Cómo combater a xenofobia fomentada por un gobierno que posee esa visión unilateral extremista? Es de nuevo una pregunta. Todas las preguntas que me han formulado son muy interesantes e importantes, pero son muy difíciles de responder satisfactoriamente, ¿no? Esta pregunta, por ejemplo, que me hace Tainara Galeano Garabello, es una pregunta de respuesta muy difícil, ¿no? La experiencia que yo tengo, no quiero hablar de Brasil, tengo mi opinión, pero no conozco suficientemente la realidad brasileña, aunque me parece claro que la política del presidente Bolsonaro está mucho más cerca de la xenofobia que no de una política de acogida y reconocimiento de derechos, ¿no? Pero desde luego, si hablamos de los casos extremos que han significado más recientemente la política de la administración Trump en los Estados Unidos, pero también políticas europeas llevadas por el ascenso de partidos de extrema derecha, por ejemplo, en Polonia, en Hungría, en Eslovaquia, en, por supuesto, he mencionado Dinamarca, el caso alemán del crecimiento, aunque afortunadamente haya funcionado un acuerdo de exclusión frente al partido de extrema derecha Alternative für Deutschland, el AfD, muestran la dificultad, ¿no? Probablemente de mayor dificultad en este momento es el caso italiano, aunque ha habido una reacción en las últimas elecciones municipales, una reacción de los partidos de centro izquierda que han recuperado peso político en las administraciones municipales de las 6 principales ciudades italianas, y eso parece anunciar una posibilidad de que el gobierno Draghi, el actual gobierno italiano, pueda contener el crecimiento del populismo extremista y xenófobo, ¿no? En el caso de nuestro país, de España, hay que pensar que la tercera fuerza política en el Parlamento, la tercera, es un partido extremista de derecha y un partido al que yo creo que con todas, vamos, aquí tendrían que pronunciarse mis compañeros de Derecho Constitucional y Derecho Político, al que se puede llamar fascista. Es un partido fascista. Es un partido cuyo ideario se inspira en elementos absolutamente tomados de la versión fascista que supone el franquismo y que de hecho sostiene que la dictadura de Franco es el mejor gobierno que ha tenido España después de la Segunda República, a la que consideran un régimen ilegal. Entonces, este es el tercer partido en mi país. Es un partido que tiene a su alcance, por el número de diputados en el Congreso de los Diputados, plantear recursos de constitucionalidad. Y los plantea continuamente contra todas las leyes, digamos, de orientación mínimamente progresista, desde la ley de eutanasia, que conozco bien porque fui ponente de esa ley en el Senado, que conseguimos aprobar, hasta la reforma laboral,
por dar dos ejemplos de una legislación progresista frente a la cual el extremismo unilateral, por supuesto, siempre con el vector de la inmigración como discurso, de la inmigración utilizada en los términos que he comentado y que ustedes conocen también. Es decir, el inmigrante es peligroso, el inmigrante es una amenaza que me va a quitar el trabajo, que me va a quitar los servicios sociales, que va a degradar el Sistema Nacional de Salud e incluso que amenaza nuestra identidad nacional. Eso en Brasil es más problemático de decir porque Brasil afortunadamente es un ejemplo de otro tipo de identidad, aunque el presidente Bolsonaro parece no muy partidario de la realidad del mestizaje, que es uno de los grandes atractivos para todos nosotros en el mundo de la sociedad brasileña. El hecho, con todas las reservas que se puedan poner, no es una sociedad seguramente exenta del racismo y desde luego la situación de los pueblos indígenas es un argumento de peso para afirmar la preocupación. Pero desde luego en el caso europeo, y he puesto el ejemplo de España para no huir del problema en mi país, la xenofobia es una amenaza creciente y que a mi modo de ver solo se puede combatir con tres recursos que le van a parecer insuficientes y muy genéricos, pero no puedo dar otra respuesta. El primero es educación. Educación que rompa con los prejuicios y la ignorancia, porque la xenofobia se basa en el prejuicio y en la ignorancia. Y por lo tanto lo que hay que hacer es educar frente al prejuicio y frente a la ignorancia. El segundo es el trabajo a una pluralidad en el ámbito informativo para que los medios de comunicación no estén copados por grupos que sostienen una información sesgada, unilateral y frecuentemente, digamos, que propicia una perspectiva xenófoba. Y el tercero son políticas de reconocimiento y de igualdad. Esto es más difícil todavía, naturalmente, ¿no? Piensen ustedes que, por ejemplo, en el caso español hay un problema de xenofobia interna multisecular, que es la que ha padecido. Nosotros no tenemos la realidad plural de poblaciones indígenas, pero sí tenemos, desde siglos, la presencia en España de un pueblo específico, que es el pueblo gitano. Y el pueblo gitano ha sufrido en España desde hace siglos una situación de primero de persecución y luego de marginación y discriminación, frente a la cual todavía estamos reaccionando. Entonces, ¿cuál es la medida frente a eso? La medida es el empoderamiento de esas poblaciones discriminadas gracias a una mejor educación, gracias a un sistema plural, libre y crítico de información y gracias también a una actuación sobre las causas de desigualdad, a una actuación en el ámbito de los derechos sociales, en el ámbito de la vivienda, en el ámbito del trabajo, para que esas personas puedan subir, ascender en el espacio público y ganar el lugar que como personas deben tener, que es en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos. Profesor, muchas gracias. Hay muchas preguntas que van sobre el mismo tema. Yo creo que porque estamos todos en una situación de xenofobia y el crecimiento de la extrema derecha en muchos países del occidente, ¿no? Entonces, voy a hacer las preguntas, pero algo ya está respondido, entonces que se sienta usted a gusto para hablar como quiera. La Isabel Cristina Chávez López pregunta, ¿a xenofobia es un valor y un fenómeno social con acentuación prevista en la entrada del siglo XXI? O Brasil é um país simpático a valores democráticos. Diante disto, que ordem de mediações levaram o país a um processo de naturalização de práticas fascistas e xenofóbicas? Bueno, yo creo que hay dos estrategias por intentar concretar y no extenderme en consideraciones que ya he
formulado en la pregunta anterior, hay dos estrategias que se están ensayando en relación con la naturalización de prácticas fascistas y xenófobas y, digamos, la propagación de esas prácticas por parte de partidos que gestionan el descontento de clases cada vez más abandonadas por el Estado, que es el caldo de cultivo perfecto para decir el origen de vuestra situación es la presencia de estos que están quitándoos las pocas posibilidades que vosotros tenéis, ¿no? Hay dos, hablo de Europa no porque me parezca mejor, ya he intentado explicar que no me parece mejor por muchas razones, pero es lo que conozco mejor. Y yo creo que en Europa lo que ha funcionado mejor, con todo lo que eso supone de discutible desde el punto de vista del juego democrático, es la barrera frente a estos partidos. Y creo que eso ha funcionado relativamente bien en el caso alemán. En el caso alemán ha habido un momento en los últimos 10 años de enorme preocupación. No ha sido el único, porque insisto en mencionar el caso francés, el caso griego, donde Amanecer Dorado fue una fuerza que llegó a estar en el gobierno y era un partido abiertamente fascista y xenófobo, que pactó con Syriza, eso hay que recordarlo, es decir, que Syriza tuvo ahí una política de extraños amigos de cama, aunque afortunadamente reaccionó. Yo creo que lo que mejor ha funcionado es el cerco constitucional, es decir, mire, en el juego político, aquellos partidos cuyo ideario es o entraña prácticas fascistas o xenófobas tienen que ser aislados. No digo ilegalizados, pero sí aislados. Es decir, no pueden entrar en las negociaciones para la gestión de políticas públicas, en los acuerdos, en la, digamos, la negociación, por ejemplo, para determinar responsables de cargos, de altos cargos institucionales, pero sobre todo en presupuestos y en políticas públicas, ¿no? Yo creo que ahí una dirigente conservadora, porque no hay que engañarse, la señora Merkel, Angela Merkel, ha sido una dirigente conservadora que además ha estado detrás de las dificultades sufridas por Grecia, por España, por Portugal y por Italia, con una política económica sobre todo dirigida por su mano derecha, el ministro de Hacienda Schäuble, que representa el ala más derechista de la alianza entre los dos partidos democristianos alemanes, el socialcristiano bávaro, que es más de derecha, la democracia cristiana, que lideraba la propia Merkel. Bueno, la señora Merkel tuvo una visión democrática muy clara respecto a temas clave, algunos de ellos simbólicos, pero que tienen mucho que ver con el proceso de naturalización de prácticas fascistas y xenofóbicas por las que preguntaba Isabel Cristina Chávez López, ¿no? Y es, por ejemplo, Merkel se negó a la utilización de la bandera alemana. La bandera alemana no puede ser utilizada por ningún partido. Eso es patrimonio de todos los partidos y no puede ser utilizada. Se negó también a que el partido Alternative für Deutschland pudiera intervenir en las negociaciones de presupuestos y de gobierno, porque su programa es un programa xenófobo, racista y en algunos casos con elementos que recuerdan a la ideología nazi. La señora Merkel tuvo un gesto, yo creo, importante a la hora de reconocer que el derecho de asilo era un derecho que debía ser garantizado. Luego su partido arremetió contra ella porque advirtió que eso en términos políticos suponía una pérdida de votos importantes. Merkel estaba dispuesto a perder esos votos porque entendía que era mucho más importante el mensaje de reconocer que frente a la
crisis de refugiados había que responder, pero luego finalmente su partido se impuso y Merkel retrocedió. Aún así, yo creo que si en Alemania el peligro del partido xenófobo y fascista nazi, en realidad, que era Alternative für Deutschland, ha sido reducido y de hecho en estas elecciones ha bajado extraordinariamente en la cuota de respaldo electoral, es porque se ha hecho esa política, cosa que no se hizo en Italia. Es verdad que en Italia había un problema añadido, que pasa en otros países y que a lo mejor habría que hablar de eso en América Latina, que es el problema de que el establishment político, todos los partidos políticos del establishment italiano, estaban igualmente aquejados de corrupción. Y no eran creíbles para los ciudadanos italianos. Y eso llevó a la destrucción del Partido Socialista Italiano, como antes pasó con el PASOK en Grecia, y llevó a la desaparición de la democracia cristiana y a la atomización del relevo que era el Partido Democrático, un partido heredero del Partido Comunista y de los partidos socialdemócratas, que ahora se han empezado a recuperar. Yo creo que en el caso italiano el problema fue que se pactó con la Liga Norte y con los partidos abiertamente fascistas y xenófobos, ¿no? Y estos han entrado en el poder. Y al entrar en el juego de poder han tenido acceso a los centros de información, han tenido acceso a la conformación de la opinión pública y así no se combate la xenofobia y el fascismo. Reconozco que este planteamiento mío tiene problemas desde el punto de vista del pluralismo democrático, porque todo partido legal debe tener derecho a estar en las negociaciones y a participar por igual. Pero yo creo que una cosa es que esté presente en el Parlamento y otra cosa es que estemos dispuestos a pactar con él. Yo creo que con la extrema derecha no se puede pactar. No se puede pactar. Sí, y yo creo que por esto la pregunta de Bruno Suárez, que va un poco en ese sentido, de Brasil, hablando de Brasil, ¿no? Ella pregunta, ¿cómo el señor está analizando nuestro contexto con exceção de extrema derecha? Há una visión romántica sobre el Brasil como un país abierto a los inmigrantes, mas elegeu un presidente claramente xenófobo y otros adjetivos. Esa paradoja es inexplicable para muchos de nosotros, ¿no? Yo creo que hay un componente importante de una reacción que favorece a los movimientos populistas como el que está en la base de una parte del electorado, hasta donde yo sé, hablo con mucha prudencia porque no soy un especialista, ni muchísimo menos, que propició el electorado que llevó a Bolsonaro a la presidencia, incluyendo también el movimiento evangélico, que me parece que es una realidad específica brasileña, bueno, no solo brasileña, está presente en toda América, por supuesto en los Estados Unidos, donde el evangelismo fundamentalista es un granero de votos del sector más reaccionario del Partido Republicano, eso está clarísimo. Tiene menos papel en otros contextos, por ejemplo, en el contexto europeo que está más fuertemente laicizado, aunque en España tenemos todavía un camino muy largo de recorrer para la laicidad, ¿no? La paradoja, yo creo que se resuelve en los términos de que en la medida en que los partidos del establishment democrático, y creo que esto se ha vivido, insisto en hablar con mucha prudencia, yo no tengo el conocimiento que tienen ustedes, por supuesto, ni tampoco colegas míos como el profesor Viciano y su grupo de trabajo que conoce bien, creo, la realidad política y constitucional en una parte muy importante de Latinoamérica. Pero hasta donde yo veo la reacción que lleva al poder a Chávez, por ejemplo, en Venezuela, que está detrás de la crisis de Colombia, aunque en Colombia hay factores muy importantes, como es la guerra interna, la guerra sucia de la extrema derecha contra
una parte de las clases populares y contra movimientos de defensa de derechos humanos, pero creo que lo que hay es el desprestigio de la política institucional de los partidos del establishment por, en gran medida, un fenómeno de corrupción generalizada que conocemos también en Europa, ¿no? Quizá en Europa, donde se ha visto eso más claro, ha sido en el caso italiano, en menor medida, pero también es importante en el caso griego, ¿no? Esa corrupción hace que el ciudadano se aleje de los partidos que representan el juego democrático tradicional, y es fácil la crítica, y además justificada en muchos casos, de que el juego democrático tradicional es un juego de poder, no un juego para la democracia, sino un juego que se sirve de la democracia para mantenerse en el poder. Entonces eso hace que haya un movimiento que prenda fácilmente el movimiento populista. Pero la pregunta era mucho más específica, es decir, para muchos de nosotros, Brasil, con todo lo que se pueda decir de crítica respecto a la situación de pueblos indígenas en la Amazonia y no solo en la Amazonia, Brasil es una sociedad que hasta ahora nos parecía en gran medida libre de la xenofobia y una sociedad abierta a la llegada de inmigrantes, como planteaba en su pregunta Bruna Suárez. ¿Cómo es posible que elija un presidente claramente xenófobo? Pues yo creo que lo elige por esta contradicción, porque el mensaje del presidente no es tanto el mensaje xenófobo, que tampoco era nada difícil de ver. Bolsonaro nunca ha sido precisamente el ejemplo de una posición abierta a un pluralismo inclusivo, ¿no? En ningún caso, lo poco que sé de Brasil me permite afirmar eso respecto a Bolsonaro. Pero era mucho más importante, tenía mucho más peso el presentar ese discurso de alternativa radical a un sistema en el que incluso los partidos de izquierda, que tenían como programa, y es el caso por antonomasia de Lula, que tenían como programa y que habían conseguido objetivos importantes, por ejemplo, desde el punto de vista de disminución de la pobreza, eran partidos que estaban en el juego de la corrupción. Luego, si se ha utilizado una falsa campaña judicial para involucrar en esa lectura de corrupción al adversario político, a Lula en este caso, mi opinión es que sí, pero naturalmente ustedes lo conocen mucho mejor que yo el debate, ¿no? Yo creo que Bolsonaro ha sido elegido pese a esa condición xenófoba porque ha pesado más el hartazgo frente a una clase política quejada de corrupción, y una corrupción que se ha conseguido trasladar a una parte de la opinión pública que afectaba incluso al teórico candidato más honrado, al candidato de la izquierda, al candidato que era obrero, al presidente nacido del pueblo, y eso ha sido, me parece, junto al apoyo muy importante del movimiento evangélico, que no creo que sea el único factor, pero evidentemente es un factor muy importante por el peso que tiene los grupos evangélicos, toda la iglesia evangélica en Brasil, lo que explica esa paradoja que está muy bien señalada y que a todos nos sorprende, a mí también. Gracias, profesor. Tenemos aquí una pregunta de Lere Virginia, que dice: Buzzi, un de los mayores mafiosos italianos, dice: se ganha mais com imigração do que com drogas. Como acabar com essa gestão paralela, visto que os demais países europeus não querem acolher os imigrantes? A ver, hay que reconocer que una parte del sector criminal más próspero en el ámbito europeo, no solo en el europeo, ¿no? Es el de
las personas que trafican con inmigrantes y que obtienen enormes beneficios de esa explotación y tráfico de los inmigrantes y de la sujeción de los inmigrantes que están obligados a pagar durante años de trabajo en el lugar al que han llegado, en el caso de Italia, clarísimamente, a quienes les han hecho llegar hasta allí. Y en ese sentido es indiscutible que las mafias y la criminalidad aprovechan de esa explotación del factor migración como un negocio particularmente próspero. El problema es que mientras Italia, la propia España, que en ese sentido tiene una trayectoria un poco más limpia, me parece, pero países como Austria, como Dinamarca, como Bélgica, como Holanda, siguen teniendo ese doble juego de decir que quieren acoger inmigrantes, pero claro, solo legales y solo en los sectores de trabajo que interesan, al mismo tiempo que no vigilan ni persiguen suficientemente el empleo de inmigrantes en sectores de economía clandestina, es imposible combatir esa criminalidad. Y es imposible, entre otras cosas, porque hay una connivencia, desgraciadamente, de esas mafias de tráfico con organizaciones internacionales y con los países de origen y de tránsito. Libia no es un estado ya. Eso lo sabemos todos, ¿no? En Libia no hay un Estado. En Libia hay una división entre fuerzas políticas que controlan sectores del país, hay un parlamento teóricamente apoyado por la Unión Europea, pero que no controla la mayor parte del país, una parte importante del país, y sobre todo en lo que se refiere a los recursos libios que son capitales para Europa desde el punto de vista energético, y desde el punto de vista europeo, pues el problema de la gestión de los recursos energéticos es capital y dependemos de nuestros enemigos, permítanme decirlo así. Europa depende de la Federación Rusa para una parte muy importante de la llegada de gas y de petróleo, y eso explica que Alemania, a pesar de la posición de Merkel frente a Putin, Alemania trata de mantener la buena relación con la Federación Rusa. Hay que recordar que un antiguo canciller alemán, Schröder, preside la Fundación Gazprom, que es una empresa soviética para proporcionar recursos naturales mediante los oleoductos. Y luego la otra fuente de energía para Europa proviene de Libia y de Argelia. Libia y Argelia no han sido nunca países, digamos, muy cercanos a las posiciones de la Unión Europea, y entonces tragamos con, como se dice, tenemos que aceptar y negociar con ellos, ¿no? España acaba de negociar con Argelia ante la posibilidad de un invierno particularmente duro, donde no haya suficientes recursos de gas y de petróleo para afrontar el invierno, ¿no? Entonces, claro, al mismo tiempo, un país como Libia está dominado precisamente por lo que señalaba Lere Virginia, es decir, por una mafia que ha penetrado los poderes reales que dominan en Libia, que en este momento son los clanes a los que dominó en su momento Gaddafi. Con Gaddafi tampoco había un Estado, había un poder que se había impuesto a todos los clanes tribales. Y la llamaría Libia, pues no era ningún tipo de parlamento, era una ficción del dictador Gaddafi, ¿no? Pero bueno, Gaddafi mantenía ese Estado bajo su poder. Desaparecido Gaddafi, gracias a la genial idea de Bernard-Henri Lévy como consejero áulico de Sarkozy, que le prometió la presidencia, la reelección presidencial a Sarkozy, si se revestía del papel de liberador del pueblo libio
y miren ustedes el desastre que generó la intervención de Sarkozy y la intervención inglesa y americana con Sarkozy. Yo no di con eso, no estoy diciendo que hay que alabar a Gaddafi, ni mucho menos, ¿no? Que era un dictador y un asesino contra su propio pueblo, ¿no? Pero lo que tenemos en este momento es una organización mafiosa internacional que organiza todo el tráfico, no solo el tráfico africano, desde el Sahel hasta Libia, Argelia y Marruecos, y en alguna medida Mauritania, sino también el tráfico asiático, y que reconduce a una parte del tráfico asiático o del este de África, del Cuerno de África, hacia esas rutas migratorias, ¿no? Y eso es un negocio extraordinario. Un negocio extraordinario. Hay reportajes de cadenas internacionales como CNN que han mostrado el grado de explotación en términos de esclavitud de los inmigrantes que llegan finalmente hasta territorio libio, ¿no? Y no solo el negocio está en la explotación del tránsito hacia Europa, sino que el negocio está en la venta de esas personas como esclavos temporales, por no hablar del negocio de prostitución. No hay mujer inmigrante que pase por Libia que no haya sido violada continuamente. Un desastre, ¿no? En esto estamos. Pues aquí tenemos una pregunta sobre la pandemia. Pregunta Tainá Mamed. Professor, foram desenvolvidas pesquisas que revelam impactos da pandemia de Covid nas migrações internacionais. O que esperar nesse pós-pandemia? Yo lo primero que le diría a Tainá para esta pregunta tan interesante es que creo que estamos hablando demasiado deprisa de pospandemia. Yo creo que no estamos todavía en la pospandemia. Sobre todo porque además, como Tainá seguramente sabe, en realidad lo que llamamos pandemia es lo que algunos sociólogos han dado en llamar sindemia. Es decir, la pandemia en términos patológicos de enfermedad ha devenido en una crisis social, económica y política mucho más grave que la estrictamente crisis sanitaria, ¿no? Y entonces pensar que estamos en la pospandemia en términos de que hemos superado la sindemia que provocó la pandemia me parece ilusorio. Desde luego, en el caso español, yo soy de los que sostiene que eso no es así. Y eso que en España estamos muy contentos con el hecho de que se ha alcanzado un índice de vacunación espectacular, superior al 90% de la población, y por lo tanto el índice de inmunidad es un índice muy alto. Pero hay efectos de la pandemia en términos de sindemia que son terribles y no solo desde el punto de vista de las migraciones, pero que se utilizan también para las migraciones. Me voy a referir solo a uno que seguro que Tainá y los que están aquí con nosotros conocen, y es el hiperdesarrollo de la lógica securitaria, de la lógica del miedo propiciado por la pandemia. Es decir, la pandemia ha propiciado, y estoy hablando sobre todo de la Unión Europea, que es lo que conozco mejor, pienso que se puede decir de otros países, ha propiciado una vuelta al discurso del miedo y de la inseguridad como recurso político básico. Es decir, yo te protejo, pero a cambio tú tienes que ceder en libertades, ¿no? Y tú estás dispuesto a ceder en libertades, estás dispuesto a ceder en derechos, en capacidad de resistencia, en movilización, o estás dispuesto a que se penalice la capacidad de resistencia, de disidencia, de crítica, uh-huh, en aras de que nosotros te demos seguridad. Y entonces, para contener la pandemia, pues no solo las medidas de confinamiento, sino que es la llamada típica a la unidad, ¿no? A lo que en España decimos cerrar filas, a esa concepción de seguridad militar que es, como hay un peligro enorme y que es un peligro de todos, y eso no se puede discutir, es verdad, hay un peligro que nos afecta a todos y que
que era un peligro extremo. La pandemia es de una gravedad que no se puede decir que se puede exagerar. Hemos vivido muertes por millares. En España el año 2020 fue terrorífico en términos de muertes. Y luego estamos viviendo, por ejemplo, procesos de post-COVID que son terribles, es decir, afectados por COVID que no se recuperan y respecto a los cuales no tenemos un sistema de salud desarrollado. Entonces, por todo ello, hablar de pospandemia me parece ceder a un argumento que nos quieren hacer creer. O sea, nos quieren hacer creer que bueno, que lo hemos pasado muy mal, pero ahora empezamos otra etapa, nos recuperamos, somos más fuertes, etcétera, etcétera. No es verdad. Primero, no es verdad en los términos de los efectos sociales sobre el sistema de salud, que han quedado muy agotados. Por ejemplo, en España la atención primaria ha quedado en situación muy penosa porque todos los esfuerzos se han concentrado, lógicamente, no seré yo quien diga que no, se han concentrado en luchar contra la pandemia. Y entonces, por ejemplo, el tratamiento de enfermos crónicos ha tenido unos efectos devastadores. ¿Por qué? Tratamientos de cáncer, tratamientos de enfermedades recurrentes, pues se han tenido que postergar o incluso se han tenido que abandonar porque todos los recursos estaban en el COVID, las plazas hospitalarias, los recursos de unidades de cuidados intensivos, etcétera. Y entonces resulta que ahora todo eso está asomando en unas consecuencias que yo acepto que se hable de pospandemia en términos cronológicos, pero no en los términos conceptuales que sugiere el término pospandemia, como si ya hubiéramos superado la pandemia y sobre todo los efectos terribles económicos, sociales y políticos que se han producido en torno a la pandemia. Porque hablando de desigualdades, en este módulo en el que se habla de desigualdades, lo que también parece evidente es que la pandemia se ha vivido de manera muy desigual en países, incluso en clases sociales. Es decir, en Europa, por ejemplo, estamos hablando de la necesidad de la tercera vacuna cuando hay países en el mundo que no han llegado, no ya a la segunda, ni siquiera a la primera dosis de vacuna. Por otra parte, en algún momento se tendrá que hablar del inmenso negocio que ha supuesto la pandemia para los laboratorios farmacéuticos. Es decir, yo no voy a ser quien niegue el inmenso avance científico que ha sido conseguir producir las vacunas en el tiempo récord en que se han conseguido. Pero también hay que decir que la industria farmacéutica actúa de manera depredadora con las vacunas. Y ante un mal de carácter mundial, la industria farmacéutica vende a quien le paga, según el modelo que Israel ha ejemplificado. Y luego alabamos su eficacia, claro está, porque claro, compran vacunas al precio que sea, ¿no? Claro, los países que no se pueden permitir comprar las vacunas, ¿qué? Estamos hablando de desigualdades, hablemos también de desigualdades a propósito de eso. Y naturalmente también las desigualdades han sido internas, ¿no? Es decir, las clases más desfavorecidas en la pandemia han hecho que en España hayan aparecido, siento decirlo porque es una propaganda que utiliza la derecha contra el gobierno al que yo apoyo como senador, las colas del hambre. Pero eso es verdad. Es decir, las clases más desfavorecidas que han quedado en el paro porque se ha destruido muchísimo empleo, aunque se está recuperando, pero se ha destruido muchísimo empleo y las personas más jóvenes pueden recuperar el empleo, pero las personas de 50 años que en España han perdido el empleo tienen muy difícil recuperar el empleo después de la pandemia. ¿Y cómo lo recuperan? Entonces hay un problema de efectos sociales, económicos y políticos que a mí me hace utilizar con mucha prudencia el término pospandemia. Totalmente de acuerdo, profesor. Ahora ya hay incluso libros sobre la pospandemia, pero seguimos en la pandemia, o sea. Yeah. Venga. Josi Azevedo hace una doble pregunta.
Quando o senhor fala em marcos normativos, equiparam-se às novas demandas de pactos sociais, como as cartas da terra, da água, e, portanto, a uma nova fase de construção dos documentos constitucionais, ou seja, de forma global, nos vemos diante de movimentos que devam repensar e renovar as suas constituições? Este es un público muy difícil, hace preguntas muy, muy interesantes, pero muy difíciles de responder, ¿no? A ver, yo creo que estamos en una, no digo, no descubro nada, un público tan ilustrado y tan competente como el de las personas que intervienen y preguntan, no les descubro nada si digo que estamos en una encrucijada civilizatoria en todos los sentidos, ¿no? Y por tanto también en el sentido político y en el sentido constitucional. Es evidente que el marco normativo democrático estatal y el incipiente marco normativo internacional no sirven para afrontar la respuesta a la crisis civilizatoria que tenemos enfrente. Esa es una crisis que tiene dimensiones gravísimas. La primera es, sin duda, para mí, en términos de gravedad y de necesidad de encontrar instrumentos de respuesta, es, por supuesto, la crisis ecológica. Yo creo que desgraciadamente no somos conscientes de que, del mismo modo que nos pareció que la pandemia nos hacía recuperar la noción de humanidad y de intereses comunes, la salud amenazada para todos y no solo para una población concreta en el centro de África o en un país de Asia o en un país muy concreto en Europa o en América. Sin embargo, no hemos sacado esas consecuencias desde el punto de vista de lo que es más evidente, y es que las estructuras estatal nacionales y las débiles estructuras internacionales tienen puestas sus prioridades en objetivos que no son los objetivos prioritarios desde el punto de vista de la vida de la humanidad, que depende de la vida del planeta. Y en ese sentido, pues naturalmente estoy de acuerdo con quienes subrayan que necesitamos un cambio de modelo normativo, de paradigma normativo constitucional, que algunos estados, y en eso creo que algunos países de América Latina han tomado la delantera, creo que solo Nueva Zelanda ha avizorado algunas de las medidas constitucionales que en relación con los bienes prioritarios, que son los bienes comunes, que son los recursos naturales, que es el equilibrio de la tierra, en algunas constituciones latinoamericanas se han por lo menos planteado, ¿no? Digo Nueva Zelanda porque en Nueva Zelanda se ha producido con mayor claridad que en otros países una reacción de reconocimiento de personalidad jurídica a bienes comunes, como los ríos, ¿no? Como las aguas naturales, ¿no? Lo que a algunos juristas les parece un disparate. Si hay juristas que les parece un disparate reconocer derechos a los animales, reconocer derechos a los ríos o a la tierra les parece algo meramente folclórico, ¿no? Y están radicalmente equivocados, porque la única manera de construir una alternativa es, obviamente, empezando por reconocer que los bienes prioritarios son precisamente eso, y que las constituciones y los sistemas jurídicos están para proteger los bienes prioritarios con las mayores garantías y poner todo el esfuerzo en su definición y en los sistemas de protección. Y en eso no estamos. No estamos, y yo creo que, desgraciadamente, no quiero ser pesimista, pero no puedo ser optimista, yo creo que que llegaremos tarde. Llegamos ya tarde a esas transformaciones constitucionales que deberían tener una dimensión global, ¿no? Porque aunque se hagan reformas constitucionales en el seno de algunos estados en los que se consiga que la opinión pública sea permeable a que esas son las verdaderas prioridades, eso no es suficiente mientras no
mientras no haya una acción decidida y global. El fracaso de la cumbre COP26 ahora en el Reino Unido, primero en Roma y luego en Reino Unido, me parece que es ilustrativo de que no tenemos razones para el optimismo, no las tenemos. Creo que llegamos demasiado tarde. Ahora bien, eso quiere decir que no debamos poner el empeño, ¿no? Yo creo que debemos ponerlo, en que que tiene que haber una constitución global a la que hay que llegar, una carta de la Tierra a la que hay que llegar, en los términos entre los que, entre otros, ha propuesto un buen filósofo del derecho, un buen teórico de la democracia global y cosmopolita, que ustedes conocen seguro, que es el italiano Luigi Ferrajoli. Yo creo que él ha apuntado algunos elementos interesantes, pero en fin, en la doctrina constitucional en América Latina hay numerosos grupos que trabajan en ese sentido, y no solo en defensa, como se dice, por ejemplo, desde Europa, de la protección de grupos concretos indigenistas que han sido perseguidos y marginados. La cuestión no es solo eso, la cuestión es, obviamente, un sistema de democracia global en torno a una jerarquía de bienes en los que el cuidado, la noción de cuidado es capital, la noción de cuidado y en la que los bienes comunes tienen que ser prioritarios, ¿no? Y entonces eso supone una revolución en términos jurídicos respecto, por ejemplo, a la noción de propiedad, ¿no? Nosotros estamos anclados en un concepto que tiene obviamente una relación con un modelo de relaciones sociales y económicas basado en la propiedad y en las reglas del beneficio y del mercado, ¿no? Y todo eso es claro que está detrás de lo que llamamos antropoceno. Si no vamos frente a eso, no hay reforma constitucional, serán parches las reformas constitucionales, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al mismo tiempo, como sugería, yo creo, la pregunta de Yossi Acevedo, es un desafío frente al cual nuestras respuestas son como tratar de pintar las marcas de las erupciones en la piel para disimularlas en lugar de actuar sobre las causas de esas erupciones, ¿no? De ponernos una máscara, ¿no? Yo siento que llegamos tarde en esto. Gracias, profesores. Y los resultados de la COP26, como ha usted recordado, no son propiamente animadores, ¿no? Un desastre. Bueno, ahora la penúltima pregunta es de Jefferson Araújo. Profesor, a ordem neoliberal sobre direitos emergiu as forças conservadoras na era moderna? Bueno, yo creo que eso en España lo llamamos un telegrama de respuesta pagada. Es decir, la pregunta lleva consigo la respuesta. Sí, es decir, sí, claro, por supuesto. Es una concepción neoliberal, individualista, que niega toda dimensión social a los derechos y que merece toda la crítica que formula alguien que hoy no es correcto citar, pero que voy a citar, que es Carlos Marx, en una obra capital, hablando de derechos, que es la crítica de la cuestión judía. En la crítica de la cuestión judía, Marx coincide en parte con la crítica de Bentham a la noción de derechos humanos que ha emergido de la Revolución Francesa, más que de la Revolución Norteamericana del 76, ¿no? Porque él sostiene que en esa declaración de derechos del hombre y el ciudadano lo que hay es sobre todo la mentalidad del individuo que se basa a sí mismo y que entiende los derechos como barreras, muy en la tradición liberal que funda Locke. Es verdad que Locke es muy positivo desde el punto de vista de la crítica de un modelo autoritario como el de Filmer, como la tradición del ancien régime, incluso en el Reino Unido, pero en el fondo las tesis de Locke es que
los derechos son barreras frente a los otros. Y naturalmente eso solo beneficia a aquellos que pueden vivir como islas. Eso lo dice Marx así de claro en la cuestión judía. Y a mí me parece difícilmente rebatible. Es decir, la concepción neoliberal del derecho beneficia a quienes pueden permitirse vivir aislados de los demás, a quienes utilizan esos derechos como cercas en torno a su ámbito de dominio. Y en eso coincide con una vieja crítica que ustedes recordarán también de sus clases de historia de las ideas políticas, que es el famoso origen, la cita de los primeros párrafos del discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres de Jean-Jacques Rousseau, el primero que puso una cerca y dijo en torno a esa cerca, esto es mío, inició la senda de la desigualdad, que en el fondo era de lo que se tratara que habláramos hoy, ¿no? Bueno, el orden neoliberal lo que hace es eso, marcar la frontera, marcar los territorios de inmunidad, de no interferencia, para quien tiene poder para imponerlo. Y por eso, naturalmente, la concepción neoliberal de los derechos es una concepción terriblemente antiigualitaria, que ha podido ser corregida en la evolución gracias al pensamiento social, al pensamiento socialista, que corrige y que propone eso que la profesora Werner lo conoce muy bien, porque conoce muy bien la teoría política francesa, eso que Étienne Balibar, un filósofo político francés, llama la égalibertad. Es decir, la igualdad es igualdad en las libertades. La libertad que no es igual no es libertad, es privilegio. Entonces, claro, el discurso neoliberal de los derechos es un discurso de privilegios, no de derechos, porque es derechos solo para algunos, ¿no? Y entonces, claro, pues naturalmente que eso propicia que emerjan las fuerzas conservadoras. Naturalmente esos discursos no son solo discursos teóricos, son discursos que sostienen un modelo social y económico. El modelo social y económico de la desigualdad, el modelo social y económico del privilegio, el modelo social y económico propio del capitalismo de mercado, que no quiere una regulación, que no quiere limitaciones en los derechos, que le parece que limitar la propiedad es una herejía, ¿no? Y limitar o regular el libre mercado es una herejía. Entonces, naturalmente que Jefferson Araújo tiene razón en la afirmación de su pregunta, o por lo menos a mí me parece que la tiene. Gracias, profesor. Y por fin, cerramos con una pregunta igualmente difícil de Eurico Silva. A medida que el cambio climático global exacerba la movilidad humana internacional, ¿cederá la xenofobia a las consideraciones humanitarias? Me gustaría poder decir que sí, pero creo que no. Es decir, a mí me parece que es verdad que uno podría pensar, como sugiere muy bien Eurico Silva, que la toma de conciencia del cambio climático global nos tendría que hacer más solidarios, porque veríamos el peligro que nos afecta a todos, ¿no? Y en ese sentido nos tendríamos que abrir a un modelo más abierto de movilidad humana, a un modelo que destaque nuestros vínculos comunes por encima de las fronteras, ¿no? Y en ese sentido, sí, el postulado del que parte el planteamiento de la pregunta de Eurico es, me parece efectivamente correcto y plausible. Pero sin embargo, yo me temo que no va a ceder la xenofobia a las consideraciones humanitarias. Me temo que lo que se va a imponer es más bien, perdonen la expresión vulgar, el discurso de sálvese quien pueda. Y los que pueden son siempre los mismos. Los que pueden salvarse son los mismos, ¿no? Y entonces, en lugar de que la conciencia de la
del riesgo de catástrofe nos haga ver que aquellos que se desplazan, en el fondo podemos llegar a ser nosotros mismos, que es lo que creo que va a suceder en Europa. En Europa siguen hablando de refugiados climáticos como si fuera un problema de los africanos, y estamos a 5 minutos de que los refugiados climáticos seamos los europeos, porque nos va a alcanzar ese desastre de la transformación de los mares, por ejemplo, y de la desertización, ¿no? Incluso los países que lo ven más lejos, ¿no?, les va a alcanzar esa transformación climática. Pero frente a eso, yo me temo que por lo menos el sector más poderoso, que es el que tiene más capacidad de determinar las respuestas, no niego la capacidad de respuestas a los movimientos populares, a los movimientos democráticos, a los movimientos de resistencia que impulsan transformaciones, ¿no? Y yo sigo apostando por esa capacidad, ¿no?, pero creo que sería ingenuo dejar de reconocer que ante la amenaza habrá una respuesta desigual y que aquellos que tienen más que perder, por así decirlo, los más poderosos y los más ricos, harán acopio de sus posibilidades de salvación a costa de los que, digamos, son los más y que tienen menos que perder, salvo su propia vida, ¿no? Y en ese sentido me temo que lo que habrá es, por el contrario, siento dar esta respuesta a Eurico Silva, creo que habrá, por el contrario, un mantenimiento, si no un incremento, de las respuestas xenófobas, de las respuestas desigualitarias. Es decir, habrá un sálvese quien pueda y el primero que me salvo soy yo, que tengo más posibilidades. Y como además tengo más posibilidades a la hora de hacer leyes, haré leyes que mantengan esa diferencia respecto a los otros, que hagan de barrera, que sigan con el argumento de que su llegada nos pone en peligro, en vez de tratar de entender que su llegada podría ayudarnos a salvarnos todos. Porque ese sueño de que se pueden salvar a algunos es una distopía, no se salvarán, prolongarán sus posibilidades, ¿no? Pero les va a alcanzar el desastre, nos va a alcanzar a todos, ¿no? Entonces esa ceguera tendría que desaparecer, como señala usted muy bien en su planteamiento, ante la conciencia del cambio climático, para decir, bueno, aquí nos tenemos que salvar todos. Yo me temo que no va a ser así, pero ojalá que me equivoque. Gracias, profesor. Muchos de los que hicieron preguntas están aquí agradeciendo, y gracias, y salve, y muchas gracias, y qué bueno escuchar, y gracias por las reflexiones. Y nosotros de la Universidad Federal de Río también le damos gracias por tomar parte de su tiempo, que es tan corto, que ya todos sabemos, ¿no?, para estar con nosotros con esas reflexiones tan importantes, aunque nosotros que trabajamos con migraciones no tengamos muchas buenas noticias, ¿no? Pero sí, yo creo que esto todos sabemos. Y bueno, entonces agradezco muchísimo la presencia en esta tarde. Y invito a todos que nos están asistiendo para estar en la próxima semana en el mismo horario con el encerramiento de este módulo y después con la reposición de la conferencia del profesor Enrique Leff de México dentro de 2 semanas, ¿vale? Entonces, muy obrigada a todos, hablando en portugués. Castellano, Vanessa, muchas gracias. Muchas gracias. Obrigada, profesor. Então, todos, então, na semana que vem, no mesmo horário, às 14h30, para o encerramento deste módulo. E dentro de 15 dias, teremos a reposição da fala do professor Enrique Leff, que não pôde estar conosco na data que tinha marcado. Muito obrigada a todos, uma boa tarde. Graças, professor Javier. Obrigado. Bem-vindo sempre à nossa casa. Obrigado, tchau. Tchau. Tchau.